Brevemente quiero hablar acerca de todo el plástico, la legislación de plástico que está dando en todo el mundo. Yo trabajé para la compañía Walt Disney por 15 años y nosotros como compañía internacionalmente, una compañía con base internacional, teníamos el impacto y teníamos que saber qué está pasando en el mundo para ver qué es lo que nuestra compañía tiene que hacer. Y yo comencé a ver todas esas legislaciones. Y sabemos que Costa Rica finalizó su legislación de plástico, permitiendo la administración de el programa de administración de plástico, sí, programas de reciclaje, que los importadores y productores de plástico tienen que ser responsables, y eso es lo que nos gusta ver, el cero desecho, y que las bolsas plásticas tienen X tipo de contenido. Esto es un gran liderazgo y eso nos va a ayudar a llevar a Costa Rica a un mejor era, a una mejor era de mejor administración de recursos para llegar a cero desechos. Pero alrededor del mundo está sucediendo y no siempre tenemos todas las respuestas. Así que en este momento en las Naciones Unidas tiene sus métodos de desarrollo sustentable que yo amo porque ellos están diciéndole a todo el mundo, a todos los países del planeta, que tenemos que tener cuidado y ser responsables de la vida con baja cantidad de agua y ser responsables con la construcción y administrando los orgánicos a través de compostaje. Y esto viene de la organización más grande del mundo. Y luego la Unión Europea ha estado haciendo todo tipo de trabajo con respecto a la administración de plásticos de un solo uso. Ellos tienen como 20 artículos que quieren dejar de producir y cuando eso suceda, cuando la nación es, la Unión Europea tan grande como lo es, le suceda eso, va a influenciar también en los otros países del mundo. En Francia han prohibido las copas plásticas para el 2020. Y que las platos y cucharas y cuchillerías tienen que ser de material desechable, descompostable. Alemania también está reduciendo, está incrementando los paquetes de reutilizables. Está incrementando el reciclaje e incluyendo el compostaje. Y en Noruega también está caminando muy rápido hacia una prohibición de plástico. Que está pidiendo que se eliminen los platos, cuchillos y cucharas de plástico para el año entrante, el 2020, muy pronto. Escocia también está tratando de reducir el uso de pajillas plásticas. El Reino Unido también está haciendo mucho trabajo y para el mejor uso de plásticos reciclables o desalentar los plásticos difíciles de reciclar, y es un gran reto para nosotros en todas las partes del mundo. Y es que el empaquetado está volviéndose más complejo y muchas cosas que solían ser papel o plástico o metal ahora son papel, plástico y metal, todo en una sola, todo laminado en una sola cosa. Entonces es muy difícil para los recicladores poder separar esos materiales para poder recuperarlos. Entonces estamos lidiando con algunos grandes retos todos nosotros alrededor del mundo para poder resolver esos problemas. Canadá, por supuesto, sabemos que es un país que es muy pro del ambiente. Vancouver ha anunciado que han tratado de reducir el uso y prohibir las pajillas plásticas para el 2018-2019. Y Jamaica, cuando se dan cuenta, el turismo sufre cuando hay basura. Sabemos que Costa Rica es muy limpio. Sabemos que son constantes de saber que el país es muy limpio y que los turistas no deben basura donde va, pero hay lugares en Jamaica. Hay muchos lugares en el sudeste asiático donde la gente va a la playa y deja la basura botada ahí, y no tenemos esa experiencia. Tal vez no queramos viajar ahí si tenemos una experiencia de ese tipo. Entonces es muy importante para estos países que dependen del turismo de mejorar la condición. India está tomando sus pasos, unos pasos muy grandes para reducir sus empaquetados no reciclables. Indonesia también tiene muchos problemas con esa basura porque ellos no tienen recolección, no tienen trampas, no tienen rellenos sanitarios. Una persona en Indonesia recibe un producto con empaque y el único lugar donde lo tiene que poner es en su jardín, en su río. Entonces no es ni siquiera que culpe la gente ahí porque ellos, para ellos es difícil poder lidiar con eso. Indonesia tiene grandes riesgos, retos y está tratando de trabajar en ellos. Por supuesto, muchos de estos países antes, hace unos 10, 5, 10 años, solamente utilizaban materiales naturales, usaban las hojas de banano para comer, comían en casa, entonces no tenían los empaquetados. Para ellos lidiar con el problema del plástico y el desecho del plástico y el empaque plástico es un reto nuevo para ellos. La idea es no sigamos yendo en esta dirección hacia más empaque plástico.
sino más bien tratamos de descifrar cómo podemos disfrutar nuestras comidas y no tener cosas que no podamos recuperar o que se hagan difíciles de reciclar o de recuperar. Y que compañías multinacionales están teniendo ganancias vendiendo ahí, sabiendo que estos países no tienen maíz en manera de manejar responsablemente esto. Estos son grandes retos. Malasia, también ellos han tratado de ponerse una meta para el 2030 para lidiar con sus plantas de abolición de plástico, las pajillas y todas esas cosas. Corea del Sur, Sri Lanka han prohibido los productos, los contenedores de poliestireno y todos los productos de polietileno. Taiwán ha anunciado la prohibición de productos de plástico de un solo uso. Y como ustedes saben, China y Tailandia son países que solían reciclar eso, pero ya no quieren eso. Entonces la gente de cero desecho siempre hemos dicho, mantengan sus recursos. Son materiales que si ustedes son inteligentes y piensan inteligentemente, ustedes van a poder reutilizarlos en su propio país. Cuando ustedes envían materiales a otro país, es adiós, ya no hay recursos. Tal vez ustedes cosecharon su bosque, convirtieron en papel o lo que sea, hicieron minería, y esos productos los utilizamos una vez y los descartamos. No es una manera responsable, no es un buen uso de recursos. Es casi una cosa buena que China y estos países en vías de desarrollo no quieren nuestros materiales, porque así nosotros tenemos que ser responsables. Los Estados Unidos no está pasando un muy buen tiempo para lo que es los aspectos ambientales, pero sí hemos autorizado una declaración de desechos marítimos. Si hay plásticos o cosas, nuestro país podría enfrentarlo. Eso es un poco de progreso. Muchos países tienen esas prohibiciones de botellas, plásticas y leyes, y el poliestireno ha sido prohibido a través de muchas ciudades en Estados Unidos, especialmente en la costa. En California, de donde somos nosotros, tiene muchas leyes para promover el reciclaje. A nosotros nos encanta que nuestro estado haya ejercido liderazgo y ojalá le haya enseñado a la gente la manera de ir. Entonces, como Costa Rica, nosotros, tal vez Costa Rica quiera ver las leyes de California para ver el reciclaje en bolsas plásticas, como lo estamos tratando de hacer ahora. Y lo hemos estado haciendo por mucho tiempo ya, desde 1994. Tenemos otra ley que tiene que ver con el plástico que se puede reciclar o que es rellenable, que es difícil de implementar, no es perfecta todavía, pero tenemos otra prohibición en bolsas de que sea para llevar en los supermercados cuando hacemos compras, cuando... Bueno, y la gran ley emocionante, o por lo menos recientemente, es la ley de reducción de la contaminación y la promoción de la economía circular que se aprobó en el 2018. Y esta es una ley muy importante porque tenemos que tener una demanda para los productos que están recopilando, que tenemos que tener mercados que compren esos productos. Entonces, teniendo leyes que obligan a los productores a utilizar contenido de reciclaje, esto es algo emocionante para la industria. Y luego muchas compañías privadas también están adoptando prohibiciones. La compañía Walt Disney, donde yo trabajaba, ellos prohibieron pajillas, tiempos para eliminar, los hoteles el uso en hoteles y evitar que tengan botellitas pequeñas, sino que eso todo sea con jabón y shampoos por bulto, como Marriott, de Royal Caribbean. Muchas compañías están trabajando en esto para reducir el uso de ello. Y luego la prohibición de plástico, de plásticos más grandes, no solamente pajillas. ¿Y alguien lee National Geographic? La revista National Geographic. Ellos tienen muchos, muchos recursos e información ahora acerca de la contaminación plástica y han tomado esto como un tema de preocupación y han brindado mucha información acerca de dónde están los problemas con el plástico, de dónde vienen y qué está siendo hecho para enfrentarlos. Entonces yo les recomendaría el National Geographic como un recurso para todos nosotros que trabajamos en esto. Ahora yo quiero hablar de lo que estoy aquí primordialmente, que es nuestro programa de certificación de negocios y el programa de certificación individual que se llama Truth, que es la eficiencia para recursos y la eficiencia y uso de recursos total. Esto es algo que comenzó
parece que diciendo que es el momento de hacer lo correcto. Entonces, Stephanie Barger es nuestra líder y ella adora Costa Rica. Ella quisiera poder ir a Costa Rica para ayudar a los negocios en Costa Rica a lograr una certificación True. Pero True, de hecho, es que tenemos la misma orientación que Rick y Ruth tienen, que es algo aspiracional que nosotros queremos. Queremos tener materiales naturales y descartables son considerados recursos que pueden ser utilizados para otros usos. Y nosotros no vamos a quemar ni enterrar nuestros materiales y eliminamos así toda descarga a la tierra, al agua o al aire. Entonces, las organizaciones verdaderas están tratando de desviar los desechos de la disposición que se le ha dado y tratar de evitar utilizar rellenos sanitarios e incineración. Entonces, para convertirse en una compañía de cero desechos, tiene que tener esa compañía una política de cero desechos. Tiene que estar desviando por lo menos 90% de todos los desechos que ellos hacen. Tienen que ser desviados de los rellenos sanitarios, de la incineración o del ambiente. Es muy sencillo para una compañía grande, con operaciones muy complejas, puede ser un poquito más difícil, pero la idea es que nosotros sabemos todos, estamos aspirando para tratar de llegar al 100%, pero eso es porque sabemos que hay cosas que son posibles, como compostaje, no importa qué tan duro lo tratemos. Entonces decimos 90% si vamos para esencialmente 100%, 90% por lo menos ahora, y lo que tenemos que lograr es 100%. Y la compañía tiene que cumplir con todas las leyes y no estar contaminando y tener información para documentar sus números de reciclaje y de desviación y que brinden esos números a la organización para poder obtener la certificación True. Que ustedes no tengan más de 10% de contaminación de sus materiales y que ustedes brinden un estudio de caso en el que escriben un poco acerca de qué fue lo que su compañía hizo y compartimos esa información con otras compañías. Entonces, el nivel de certificación, bueno, True es parte del Consejo de Reconstrucción de los Estados Unidos. Algunas personas están familiarizados con el sistema LEED, el diseño de energía ambiental y de liderazgo. LEED, muchas compañías quieren hacer sus edificios con la certificación LEED. Entonces, similar al LEED, tenemos un nivel de entrada certificado, luego un nivel plata, un nivel oro y un nivel platino. Si uno tiene más y más puntos. Pero lo interesante acerca del sistema de calificación de True es que se me fue el micrófono, no le puedo oír nada, perdonen. Queremos ver compañías rediseñadas para evitar el desecho. Queremos ver más de compañías siendo revisadas, reduciendo, no solo reciclando. Queremos compostaje que esté sucediendo en nuestras compañías. Queremos compras. Queremos que las compras que compran productos para su negocio entiendan qué es lo que estoy comprando, que podría estar terminando en mi basura que yo no puedo reciclar. Yo quiero dejar de comprar eso. Quiero pedirle a mi proveedor que cambie lo que me está dando para que yo pueda reciclarlo, para que yo pueda compostarlo, para que yo pueda evitar el desecho del todo. Y muy importante, el liderazgo. Queremos que las compañías sean ejemplos para otros, para que Javier aquí, que tiene compostaje en Costa Rica, y él está apoyando en los negocios de Costa Rica que quieren compostar. Todos estamos aquí juntos, ojalá hablando acerca de todos los programas que Costa Rica necesita y de todas las oportunidades económicas y ayudar a construir eso aquí para que muchos negocios puedan participar. Y luego, los sistemas de cerrar el bucle o cerrar el ciclo. Es decir, o sea, si yo tengo papel, tomo mi papel, ahora lo estoy usando, lo estoy reciclando. Y luego en la bandeja de reciclaje va una compañía que hace un nuevo papel con papel reciclado, con contenido de papel reciclado. Y yo como compañía compro de vuelta papel con contenido reciclado. Yo le digo a mi comprador de papel que le necesito que recicle 30%. Y luego cierro el bucle o el ciclo comprando papel reciclado yo mismo también. Entonces, en total, el punto es 81 y hay varios cientos de negocios que han recibido una certificación. Esto es una vista de las grandes cosas para lograr la certificación True. Primero,
¿Cuál es la pregunta? Si usted no es, tiene cero desecho, ¿cuánto desecho tiene usted para nosotros? Y sabemos de nuevo que hay problemas con no reciclar y con no recopilar basuras, causa todo este tipo de desecho. Y aparte de lo visual, está el sentir de que no hemos utilizado nuestros recursos de forma responsable. Los japoneses tienen una palabra maravillosa. Es una palabra que se llama motayanai, que se dice motayanai, que dice me siento apenado cuando estoy desperdiciando. Me siento apenado o apenada cuando estoy desperdiciando. Motayanai. Vergüenza. Y todos lo sentimos. Ustedes están aquí hoy porque ustedes entienden lo importante que es que los recursos y los desechos sean utilizados de forma responsable. Por supuesto, el petróleo es un gran problema. Tenemos muchos problemas con petróleo, los derrames petrolíferos. Ustedes saben cuáles son los problemas. Y la contaminación del gas natural, sabemos que tenemos que utilizar menos petróleo, menos gas. Todo lo que hagamos para reducir llegar al cero desechos va a ayudarnos a reducir también el consumo de petróleo. Los consumidores, por supuesto, las mamás y papás que van de compra y quieren que su hijo tenga una mejor vida en el futuro. Cuando ella va a la tienda, voy y compro mis bananas no empacadas, peladas y empacadas, sino que las compro cosas que yo pueda reciclar en la casa, que puedo utilizar como consumidor para asegurarme de que yo esté contribuyendo en forma verdadera. Por supuesto, cero desecho también está conectado muy de cerca con el cambio climático. Los rellenos sanitarios son una gran fuente de gas metano, de emisiones de gas de invernadero. El orgánico que va a los rellenos sanitarios crea ese gas metano que causa ese cambio climático por el dióxido de carbono. Y entendemos que Costa Rica tiene mucho orgánico que va a rellenos sanitarios y queremos alentar a las compañías para que tengan un programa que su gobierno los apoye, y sabemos que y oímos que lo están diciendo, todo el mundo lo está pensando, porque Costa Rica es maravilloso, la gente produce alimento aquí, la gente necesitamos alimentar a la tierra. Entonces, cuando compostamos, el sistema es mejor para todos y en cumplir las metas. Y también ya hemos hablado acerca de crear más trabajos, que el compostaje y el reciclaje crea de 75 a 250 trabajos por cada 10,000 toneladas. Entonces, si estamos reciclando 100 o 90%, tendremos trabajos para todos y estaríamos utilizando nuestros recursos de forma adecuada. El segundo, el entrenamiento de liderazgo, teniéndolos a todos ustedes aquí, está mostrando su intención de liderazgo para tratar de llegar a cero desecho en Costa Rica. Entonces, queremos darle credibilidad e integridad a lo que es el cero desecho. ¿Cuáles son los retos de nuestra organización antes de que existieran? Las compañías decían, nosotros somos cero desecho al relleno sanitario, lo cual quiere decir que pueden haber estado incinerando mucho su desecho. Nosotros no creemos que eso sea un buen reclamo, que digan. Queremos que ustedes sean cero desecho verdadero, que ustedes hayan enfrentado todo holísticamente y que no hayan simplemente desviado las cosas del relleno sanitario. Entonces, Rick, tenemos otro jugador aquí. Queremos rediseñar, reducir y devolver primero, luego reducir, reparar y remanufacturar. Y aquí en Costa Rica tienen lugares donde la gente recicla vehículos electrónicos. Aquí en Costa Rica todavía tenemos recursos de reparación. En Estados Unidos es muy difícil encontrar a alguien que arregle un zapato o que arregle un televisor o su lavadora o su... Es difícil encontrar a alguien. Y la gente compra algo, se daña, la botan y van y compran. Entonces, la idea es seguir apoyando los negocios que permiten que la gente siga quedándose con las cosas y que compre productos de calidad para que les duren mucho tiempo. Ya después de haber pasado por todos esos pasos, podemos pensar en reciclaje, compostaje y por último en el vertedero relleno sanitario. True Advisor es para personas como nosotras que quieren ayudar a empresas a llegar a cero basura. Un asesor de True
se certifica y se capacita, aprende sobre el sistema, puede hacer pruebas en línea, como lo haría incluso para una certificación LEED, y al pasar la prueba ya puede ser asesor True. Ponemos su nombre en el sitio web y una empresa puede llamarle a usted a decirle que necesitan la asesoría. Justo ayer nos quedamos en un hotel de San José y estamos ayudándoles a ese hotel a pasar por el proceso de certificación. Y luego les vamos a dar un informe para informarles cómo van en el proceso. La idea es que cada uno de nosotros sea el cambio, estar acá y ser las personas que vamos a crear el cambio, implementar nuevos mercados, hacer eventos para usar el mercado social y que mucha gente participe. Nosotros entendemos que ahora mismo en Costa Rica no es común hablar de una tasa o un número de dispersión. De toda la basura solo reciclamos el 10% o el 30%. En Estados Unidos y en otros lugares es común conocer las cifras específicas de toda la basura y cuánto se está reciclando de toda la basura que hay. Entonces, queremos saber si es un 80%. Entonces, de desvío o la UNED, entonces sí sabe, por ejemplo. Y hay lugares en ese nombre, pero ese número, pero no. La idea es que todo el país sepa cuál es la cantidad de basura, desperdicio que se evita, se recicla y se composta. La idea es tener eso, esa cita. Nosotros tenemos clases y les podemos enseñar a hacer ese tipo de cálculos y gestionar una base de datos que tenga las citas que les ayuden para también así establecer metas de desperdicio. Luego hay una auditoría, cero desperdicios. Con una auditoría de desperdicios normal, solamente se vería la basura para ver que se colocaron todo correcto. Pero una auditoría cero desperdicios ve mucho más allá, de una forma más amplia, incluso desde las cosas que se compran en la empresa. Aquí vemos a gente separando materiales. En una auditoría cero desperdicio vemos que aquí tenemos un material que no se puede desperdiciar, pero no se puede reciclar, entonces hay que cambiar ese material. Ya no compremos eso nunca más y hagamos un diseño nuevo con un sistema distinto para no usar materiales que no se puedan reciclar y priorizar la mayoría. Les dije que esto es un reto. Uno de los grandes desafíos ahora es que es tan complejo el empaquetado, que se conjugan varios materiales, plástico, metal y papel en un solo recipiente, que es muy difícil de reciclar. Entonces, prioricen con las cosas más grandes. Por ejemplo, sería la materia orgánica en Costa Rica, trabajar en esa parte, porque hay mucha, y las empresas necesitan tener un lugar donde hacer el compostaje. Entonces, si podemos primero pensar en las cosas más grandes y luego dejar lo más difícil, lo que no es posible ahora, para más adelante. Y ojalá pronto en el mundo se llegue a lograr un cambio para eso, sobre todo las empresas que están haciendo empaques complejos, que encontremos la forma de reciclar ese tipo de cosas. Entonces, el rediseñar, repensar, reutilizar, reducir, ir más allá del reciclaje. Aquí tenemos algunos puntos ejemplares. Toyota, yo sé que aquí en Costa Rica también hay Toyota. Ellos han trabajado mucho con contenedores reutilizables. Ellos tenían repuestos y los enviaban en cajas y reciclaban las cajas. Ya no usan cajas de cartón. Usan nada más cajas reutilizables. Entonces, mandan el repuesto, se devuelve vacía, se vuelve a usar esa caja y listo. Entonces, no se está reciclando el cartón. Es mejor para el ambiente, mejor para Toyota. Ellos creen que han ahorrado $1,000,000,000 en costos de empaque con solo hacer eso. Y están usando 60,000 contenedores reutilizables en toda su red. Todo eso ayuda a que Toyota sea una empresa mejor, a que produzca automóviles a menor precio y ayuda a los accionistas a tener un mejor retorno a la inversión. Y luego la participación total, la idea de que todos tenemos algo que hacer para llegar a cero basura. Aguas arriba, proveedores,
diseñadores, los que están mercadeando, la gente que le dice que compre. En la parte de operaciones, las personas que preparan alimentos, la parte de conserjería, los que limpian, ellos deben, es una parte muy importante de cero desperdicios. Las empresas de gestión de propiedades, tenemos varias empresas de este tipo en Estados Unidos que trabajan en cero desperdicio porque ahorran dinero. Aguas abajo está el que lleva la basura, el reciclador, el agricultor, todos ellos forman parte del sistema. Y en la comunidad, los bancos de alimentos donde uno puede donar alimentos. Si tengo entendido, en Costa Rica todavía no se puede, por ley, donar la comida o los restos de comida. En Estados Unidos tenemos una ley que se llama la Ley del Buen Samaritano. Si usted como empresa dona alimentos y alguien se enferma por eso, no lo pueden demandar. O sea, usted no tiene responsabilidad sobre eso. Y de así es más fácil que una empresa pueda donar en forma segura. Y realmente nadie ha sido demandado por eso, porque cuando uno dona siempre es de buena fe, se quiere hacer lo correcto y ayudar a una persona que está hambrienta. No le va a dar alimentos malos para que se enferme. Es un sistema que protege al donante, a la empresa, y también da alimentos a las personas hambrientas. Nuestra prioridad para los desperdicios de comida es primero tratar de evitar el desperdicio, o sea, no hacer demasiada comida para que no sobre mucho, y después darle alimento a personas que lo necesitan, luego animales que lo necesiten, y por último compost. Tenemos programas en Estados Unidos donde un supermercado tiene carne que está vencida, un poco vieja, se la puede dar a un animal en el zoológico. Y creo que algunos de los programas de compostaje se usan para alimentar a cerdos y eso luego se convierte en comida para un restaurante. Aquí tenemos entonces a todos los que participan en este tipo de cadena y hay gente de todas partes que participa. Y la idea es hablar, analizar los datos, trabajar juntos, saber dónde hay oportunidades, ver a dónde se ha podido lograr algo y dónde no, llamar a la empresa o al vecino para ver, usted tiene este material, yo tengo este otro, tal vez podemos intercambiar. Y hay mucha comunicación y colaboración. La verdad es que a mí me encanta, la paso muy bien. Kellogg's de Chicago es otra empresa que no reciclaba mucho y asumieron el reto de certificarse como True y ahora tienen 95% de desviación y han bajado sus costos en un 80%. Entonces, la empresa está muy contenta de haber alcanzado ese nivel de ahorro y de llegar a ser una empresa cero basura. También en la parte de compras y consumo, ustedes lo que compra o no compra. Entonces hay que repensar en el ciclo de vida de los recursos. La idea es pensar en todas las cosas que podemos hacer, cambiar o rediseñar si uno no puede recuperar y demostrarle al mundo que sí se puede minimizar el desperdicio y la basura si uno de verdad se pone la mente en hacerlo. Este es otro ejemplo, una empresa de Estados Unidos, Raytheon, que está certificada con cero basura. Eliminaron el poliestireno, empezaron a usar platos para comida reutilizables o compostables. Y una pregunta que mucha gente nos hace sobre los platos reutilizables es que, bueno, en California nosotros tenemos sequía, no hay mucha agua. Entonces, tal vez piensan que uno ahorra agua usando platos desechables y no lavándolos, pero no. De hecho, se necesita mucha agua en una fábrica para crear un plato desechable. Nosotros hacemos entonces análisis de ciclo de vida para saber qué es lo mejor. Si es lo mejor hacerlo desechable o reutilizable. Y siempre lo mejor es reutilizable. Incluso si tenemos en cuenta el agua para lavar los platos, no es tanta como el agua en una planta para crearlos. Sobre todo si tenemos una máquina eficiente en el uso de agua. Y además a todo el mundo le gusta comer en un plato de verdad y con un tenedor de verdad. Es una mejor experiencia. La idea no es estar corriendo y luego ir y tirarlo a la basura. No, no es muy agradable tampoco. Aquí vemos donde cerramos el ciclo y la responsabilidad de los productores. Una empresa que toma las botellas de plástico, luego las usa para crear alfombras.
Y otro ejemplo es esas barritas que vemos allá, son barras de champú de la empresa Lush, que es del Reino Unido. Ellos venden champú, pero aquí es un disco, es como una pastilla de jabón, es una pastilla de champú. No tiene plástico, no tiene aceite de palma. Y creo que hay una empresa en Costa Rica que hace barras de champú también, bio. Alguien me dijo el nombre, bio algo, Violante. Entonces es maravilloso que haya empresas haciéndolo. También cómo eliminar el agua, que no se necesita un producto como el detergente. Mejor que esté solo concentrado lo que necesito para limpiar la ropa, el pelo, los platos. Incluso la pasta de dientes. Ahora hay una empresa que no tiene el tubo de plástico, que no se puede reciclar, lo hacen en tableta dentro de un frasco que sí se puede reciclar. Y uno la pone en el cepillo de dientes para lavarse los dientes. Son formas de rediseñar. Y también ventas a granel. Hay algunos supermercados y otros que tienen ventas a granel y usted lleva un contenedor. En hoteles también están usando contenedores más grandes para el champú sin tener esas chiquititas que la gente se lleva. Esta es una empresa que vende té, rediseñaron la cajita para que todo sea metal reciclable y el empaque que se usa para enviarlo, la protección, es una bolsa de plástico con aire. Y las bolsas de plástico son reciclables, la verdad es que sí se pueden reciclar si se juntan varias y también la caja de cartón se puede reciclar. Aquí tenemos la dirección de nuestro sitio web, truegbci.org. Hay muchos recursos disponibles. Está el sistema de calificación. Pueden ver un manual si quisieran ser asesores de True. Y nos encantaría volver a Costa Rica el próximo año para dar una capacitación para que haya gente acá que pueda convertirse en asesores de True. Es una oportunidad que nos gustaría tener a futuro acá. Y también ahí encontrarán formularios para solicitar la certificación y registrarse. Cuesta como $1,300 a $1,500 para una empresa solicitar la certificación. No es tan caro y nos encantaría verlos acá. Ya tenemos gente certificada en México y en otro lado también, pero nos encantaría ver ya las primeras certificaciones en Costa Rica. Entonces, hay que responder la pregunta, ser líderes, cero auditoría, cero desperdicio en auditoría, participación y ustedes lo que compra. No sé si tenemos tiempo para preguntas. Creo que después. Con eso llego al final de mi presentación. Fue un placer poder venir a hablarles. Desperdicios Costa Rica. Thank you, Mary Alice. Gracias, Mary Alice. Ahora tenemos espacio para. Now we have some time for questions. Just let us know to use the microphone. Dirigirse a cualquiera de los expositores aquí. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Sí. Bueno, buenos días. Muchas gracias por la sus ponencias, ha estado muy interesante. Aquí en Costa Rica, uno de los problemas que yo también veo es con los desechos que tiene que ver con lo sanitario, ¿verdad? El papel higiénico, etcétera. Entonces, yo siempre me he preguntado cómo se hace con el papel higiénico para ver si se puede hacer compostable, ¿verdad? Entonces, eso sería una. Y después, la certificación, este True Certification, ¿ahorita es solo para negocios, only for business, o también hay para ciudades, escuelas? Ah, ok. Gracias por sus preguntas. Sí, es posible compostaje los papeles de sanitario. En el inodoro. So, en Costa Rica es diferente por nosotros que poner en una basurera cerca del inodoro. It's different. So, we understand that usually you want to compost those materials separately because, oh, I can't listen to this because it's Spanish.
Because biosolids have certain restrictions, you may have to compost those separately. So that, I think that would be a program to ask. Eso podría ser un programa que se podría solicitar a la IA, por ejemplo, la empresa que se encarga de tratamiento de aguas. Nosotros, las plantas como la IA, se hacen biosólidos que se utilizan para fertilizar cultivos que no sean de alimentos. Es posible, pero tal vez entonces sería bueno hablar con la gente que ya se encarga de tratamiento de aguas. No sé si por ahí tenemos otra idea. O sea, sí es posible compostarlo, pero la idea no es mezclarlo con el resto del sistema, porque eso luego va a ir para alimentos, porque alguien podría llegar a enfermarse, ¿verdad? Podría ser un foco de enfermedad. Es un desafío, pero otra solución posible, y esto justo lo estábamos hablando ayer, es tener bidés. En algunas partes del sudeste asiático, en algunos países es común tener agua para lavarse y no se usa papel. Eso podría utilizarse. No es lo más fácil, pero tal vez ese sería para más adelante. Y la certificación True sí puede ser para escuelas, organizaciones. Las personas no. Las personas pueden ser asesoras, pero sí se puede usar para la universidad, por ejemplo, para la UNED. Buenos días, mi nombre es Evelyn Hernández, trabajo para la Municipalidad de Desamparados y quería contarles que en conjunto con la Municipalidad de La Unión y la Municipalidad de Curridabat, que hoy nos acompañan, y Montes de Oca y la Municipalidad de San José, estamos conformando una mancomunidad hacia basura cero. Prácticamente somos o queremos regionalizar el tema de los residuos para la provincia de San José y de Cartago. Iniciamos este año con este modelo y pues quisiéramos que en algún momento ustedes nos visitaran para contarles nuestra experiencia, además de trabajar el tema de residuos ordinarios, no tradicionales. Ahorita la mancomunidad tiene alrededor de 2,000 composteadores que hemos conformado desde el año pasado para trabajar todo el tema de también de gases de efecto invernadero como una de las segundas fuentes de generación en el tema de residuos orgánicos. Entonces, nos ponemos a disposición de ustedes también para que nos puedan apoyar en el tema de la mancomunidad, que como les dije, la estamos conformando. Quizás el otro año ya la tengamos conformada. También estamos desarrollando un proyecto con una organización que se llama Contarina en Italia. También nos van a financiar un proyecto de manejo de residuos orgánicos a gran escala. Y pues bien, muchas gracias y muy interesante. Congratulations, yeah. Saludos. Sí, muchas gracias por las presentaciones muy interesantes. Tengo unas preguntitas. Primero, el tema de la charla era cero basura y los 12 mercados para el manejo de los residuos. Si nos pudieran recordar cuáles eran los 12 mercados para tenerlos en mente, esa es una pregunta. Y otra pregunta que tengo es tal vez un poquito más difícil. Es una inquietud o una pregunta no muy bien pensada, tal vez. Muchos de los desarrollos tecnológicos. Have to use the mic, or they can't translate it. Muchos de los desarrollos tecnológicos de materiales nuevos, compuestos,
son hechos con el propósito muchas veces de proveer mejores empaques más livianos. Tomemos el ejemplo de una bebida como una gaseosa, como una Coca-Cola, una Fanta, una Pepsi, lo que sea. Antes venían en vidrio. Y entonces ha habido transición y cada vez es más delgado y cada vez es utilizando los plásticos porque son menos susceptibles a que se quiebren, son más livianos, tienen un efecto positivo porque me puedo imaginar que un camión con botellas de vidrio pesa mucho más y en Costa Rica con todas estas montañas el uso de combustible para transportar de un lado a otro el vidrio también tiene sus consecuencias en la emisión de CO2 en el ambiente por el combustible. Entonces, ¿cómo uno puede evaluar sin conocimiento, sin un análisis bien detallado, cuál es mejor? ¿Compro la de plástico? ¿Compro la de vidrio? Mi esposa me obliga a comprar la de vidrio. Yo no estoy tan convencido. Entonces, como consumidor, a veces uno no tiene la información necesaria para hacer ese tipo de juicio, ¿verdad? Gracias. Well, I'll let Ruth answer the difficult question. Preguntaba difícil. Yo compraría el vidrio simplemente porque el vidrio es inerte y no tiene emisiones. El plástico sí puede incluso pegarse un poco a la comida. Hay que pensar en lo que estamos comiendo también, no solo lo que se ahorra de energía. En las 12 categorías tenemos la categoría técnica, papel, metal, vidrio, textiles, plástico, polímeros, 5. Químicos. Y en la parte orgánica es lo que se puede pudrir, suelos, jardinería, madera y cerámica, piedra y suelos. Ajá. Entonces la parte orgánica es la mitad y lo de metal, vidrio, etcétera, es la otra. En mi experiencia hay mercados para todos. Yo creo que en lo de plástico o papel, plástico o vidrio, tenemos una oportunidad muy especial acá en Costa Rica. Es que tenemos las botellas rellenables. Nos gustó mucho ver en el hotel que las botellas de vidrio podían volverse a llenar, retornables y usarse una y otra vez. Siempre es mejor reutilizar antes que reciclar. Primero, prevenir el residuo, reducir las cosas, ¿verdad? Más bien cocinar uno, tomar el agua directo del tubo. Siempre todo eso va a ser mejor que comprar un producto con el que habrá luego hacer el reciclaje o compostaje. Entonces, yo más bien le diría sí, siga comprando el vidrio, ojalá vidrio retornable. Siempre está la preocupación con el plástico en la parte de la salud y el cuerpo. ¿Cuánto se está tomando y comiendo uno del plástico? Como está hecho de petróleo y no es inerte, puede tener efectos dañinos a la salud el uso del plástico. Entonces, yo le haría caso a su mujer y compraría vidrio. Yo tal vez le diga otra cosa, la verdad. A mí me gustan algunos productos que vienen en paquetes que no se pueden reciclar. Y no voy a dejar de comerme esos productos. No quiero dejar de comer papitas tostadas o ciertas barritas de energía que me gustan. Yo lo que quiero es que la empresa que hace esos empaques me ayude a reciclar el empaque. Quiero que la empresa sepa que si hizo un paquete que reduce el impacto en el transporte porque es más ligero, está perfecto, es brillante, porque eso ayuda al ambiente. Pero entonces también quiero saber qué hacer con eso cuando ya no lo use más. Como consumidora, como ciudadana, dentro de la municipalidad necesitamos una solución grande. Entonces hay otras organizaciones también que trabajan para ayudar a reciclar las cosas que por ahora no son reciclables. Una es el Consejo de Cartón. Esta es una organización internacional para los paquetes asépticos o Tetra Pak.
los Tetra Pak, que son difíciles de reciclar. Entonces, ellos están tratando de encargarse de ese tema. Otra organización es la Coalición de Paquetes Sostenibles, SPC. Ellos trabajan en tener paquetes flexibles. Esto sería casi todo ahora es paquete flexible. Y eso es cierto que mantiene los productos frescos y reduce el desperdicio de alimentos, que es muy importante también. Lo que queremos entonces es que la industria que produce ese paquete encuentre la solución al final de vida. Y cuando lo haga, entonces Robert compre lo que quiera en plástico y no se sienta mal. Pero es cierto, es mejor comer en casa y comida sana, mucho, mucho mejor, ¿verdad? To help answer that as well, with all due respect. Señor, nosotros en las charlas que damos, yo recomiendo definitivamente los productos naturales. Aquí hay mucho limón ácido, naranjas, muchas frutas. Mejor que comprar ese tipo de productos que no es bueno para la salud. Y además no necesitamos extraer el agua de unas fuentes importantes, como son la Coca-Cola. Ir hacia lo orgánico y lo más natural posible. Y que sea local. Casi tardes. Bueno, estamos en un momento electoral y de los espacios políticos, el Cantón de Flores en Heredia, estamos muy preocupados por cómo la sociedad civil va a aceptar propuestas que tenemos en el cero basura. La gente está acostumbrada a tener sus calles súper limpias y lo ven como algo positivo, pero no a la hora de que tienen que hacerse cargo de su basura. Entonces, ¿cuál ha sido la experiencia de ustedes en ese sentido? Y también la otra pregunta sería la participación de la mujer a la hora de estos procesos. Gracias. Was the participation of the what? Women. Women? In lots of societies. En muchas sociedades. Ellos esperan que las mujeres sean las que hagan el trabajo. Yo no creo que eso sea lo correcto. En mi casa yo saco la basura, yo la separo. Eso está bien de parte mía. Y el principio de mi carrera en los programas de gubernamentales ejecutando políticas. En los últimos 10 años hemos implementado programas, pero la gente está esperando esto, ha estado esperando por esto por mucho tiempo. La última parte es que hemos tenido los edificios multifamiliares y hemos entrado y les hemos hablado con el gerente y vamos de puerta en puerta promoviendo el asunto. Esta es su bolsa, esto es lo que queremos que usted ponga ahí. Ahí afuera está el cajón y venimos 6 meses después y tenemos casi 90% de pureza en esto. Si ustedes le dicen a las personas qué es lo que ustedes quieren y lo tienen bien rotulado, lo que yo digo es que la mayoría, que como el 70-80% ellos participarían de inmediato. Esa es mi experiencia. Estamos haciéndolo con familias completas, con escuelas. La manera en que ustedes tienen que hacer esto, nosotros montaremos el programa para que la gente lo haga. Y sí, claro, el rol de la sociedad civil y el rol de las mujeres es muy importante. En los Estados Unidos, nuestras organizaciones de reciclaje, 60% son dueñas de y operadas por mujeres. Y entonces, como lo dije en mis transparencias, yo creo que todos tienen que tomar esto. Desde el niño de la escuela, el joven, hasta las universidades, en los negocios, en casa, en los compradores, todo el mundo tiene que participar y crear conciencia. La conciencia ya es muy alta en ese sentido. Lo que tenemos ha sido real. Por muchos años ya hemos estado pensando así. Y nuestra dama aquí que habla del orgánico, todo eso es maravilloso. Yo creo que hay tanto que ya es hora de que lo llevemos al próximo nivel. Y una de las cosas que hemos escuchado esta semana es que tal vez los negocios pagan por su basura en los impuestos y un negocio paga lo mismo que si saca 20 bolsas. O solo una bolsa de basura, y eso no es la manera de hacerlo para el cero desechos.
no le cuesta más, no está ayudando al cero desechos. Entonces, nos gustaría ver liderazgo que recompense el hacer lo correcto en reciclaje y separación de los desechos y demás, haciendo menos desechos, poniendo menos desechos en la acera para que le cueste menos a las municipalidades recolectar la basura. Todo el mundo tiene que estar hablando de esto. Todo el mundo tiene que estar ya haciendo que esto suceda. Después de que nosotros vayamos, ustedes van a tener que promover esto dentro de su propio país, dentro de Costa Rica. Yes, thank you. I wanted to make a comment first of all, and then maybe a question. Cuando se habló de desperdicio de alimentos, en Costa Rica no es ilegal donar los alimentos. No tenemos una ley de buen samaritano, entonces sí tenemos un vacío grande en política pública para poder hacer esto de forma consciente y responsable, pero no es ilegal actualmente, para aclarar esa parte. Segundo, mi pregunta va más para, ya que están aquí, saber su opinión, un poco pick your brains en esta pregunta, sobre, hablamos de que hay un mercado global para los reciclables, eso se menciona siempre, y a través de la historia hemos aprendido, cuando China puso la primera restricción de importación de reciclables, nos dimos cuenta del problema tan grande que teníamos. Sin embargo, eso abrió puertas a que otros países en el sudeste asiático, mayoritariamente, estén tratando ese residuo y con pocas herramientas para hacerlo de manera responsable. Entonces, como comunidad global, ¿qué estructura de gobernanza deberíamos estar poniendo en práctica para evitar que estos países, los países en desarrollo, sean los que están llevando esta carga tan grande? Gracias. So, you know, so one of the issues around the food donation. La donación de alimentos es la percepción de responsabilidad. Eso es lo que preocupa. En los Estados Unidos, en California, donde tenemos una ley del buen samaritano, siempre encuentran negocios que utilizan eso como una excusa de por qué no están donando. Y es porque, tengo posibilidades de que me demanden y demás. Nunca ha habido una demanda, nunca ha habido una demanda acerca de esto, pero hay una percepción de una preocupación. Entonces, yo le doy el ejemplo. En el condado de Orange, en California, ellos también tienen Los Ángeles, el estadio de béisbol de Los Ángeles, de California. Y el estadio dona sus comidas sobrantes después de los partidos a bancos de alimentos y para alimentar personas hambrientas, pero tienen que garantizar que el sistema en el que ellos donan va a mantener los alimentos en una temperatura segura. Tiene que ser buena comida, tiene que tener buenas técnicas de manipulación y seguridad alimentaria para que el Ministerio de Salud del condado de Orange, en California, donde está el estadio de Los Ángeles, certifican que el personal que maneja los alimentos, maneja los alimentos de manera correcta y los distribuye a través de técnicas de distribución adecuadas. Entonces, no hay preocupación acerca de responsabilidades. Nunca ha habido una demanda, pero aún así existe la percepción de preocupación por la reputación que se tiene. Si yo me enfermé porque me comí un perro caliente que viene del estadio de Los Ángeles, la reputación sería peor que la pérdida o la posibilidad de una demanda potencial. Entonces, siempre existe la preocupación de los negocios de que debido a su reputación o simplemente por es una excusa para no donar los alimentos. Entonces, lo que tenemos que hacer es darles con la confianza de que ellos pueden donar y que los alimentos serán seguros y serán apreciados por aquellas personas que pueden consumirlos. Entonces, si tenemos la responsabilidad de esto, de nosotros, que queremos disponer, administrar correctamente estos alimentos y que vayan al lugar correcto, tenemos que tener un sistema instalado para ello. Ya sea a través del Ministerio de Salud, para asegurarnos de que haya un sistema que todo el mundo pueda sentirse seguro de que es seguro. Un problema del que hablamos ayer en nuestro taller en la universidad fue la transparencia. Y yo creo que el gobierno, el sector civil, la sociedad quisieran tener transparencia. Yo voy a donar mis alimentos, yo sé dónde va a ir, yo sé quién va a ser, a quién se va a alimentar con esto, va a ser algo apreciado. Y creo que vamos a tener una infraestructura robusta de recolección de alimentos. Esto le daría a los negocios la confianza de donar. Porque ciertamente existe la preocupación acerca de la responsabilidad civil, pero hay otras cosas que también son legítimas en cuanto a esto.
y yo quisiera alentar a Costa Rica para que adopte una jerarquía de administración de desechos alimenticios, igual que lo que hemos hecho en la FDA, donde la primera prioridad es prevenir el desecho alimentario, diseñar un buen sistema entonces, y luego alimentamos a las personas, y luego a los animales, y finalmente al compost. Entonces creemos que el gobierno va a desarrollar un plan de compostaje para Costa Rica. Asegúrense de que tengan eso. Busquen en el sitio web del FDA para ver si ustedes pueden tener una manera de adoptar un sistema similar para ustedes aquí en Costa Rica. Eso podría ayudar. Y para en el último par de años, los socios están estableciendo programas de reciclaje en las escuelas. Y no es solamente papel. Hay mucha alimentación que se sirve en las comidas, en los colegios y las escuelas. Y la observación es que mucha de esa comida está siendo desechada. Toman un poquito de leche y lo botan el resto. Bueno, según la ley del buen samaritano, con los nutricionistas en las escuelas, ellos dicen que todo esto es buena comida, no queremos botarla. Entonces tenemos que lo que llaman la mesa de compartir, y eso es simplemente una bandeja con hielo en el fondo. Si un chico no quiere tomarse la leche, lo pone ahí en la bandeja de compartir y alguien más se lo puede tomar. Hemos estado haciendo esto, lo hemos aplicado en 90 escuelas en los últimos 3 meses, y es increíble ver cómo los chiquillos están hambrientos, y es increíble ver cómo después del almuerzo, qué tan poquito queda en esa mesa de compartir. Lo que más me gusta a mí es el director de la escuela media de Hardale. Ella se va, toma lo que está ahí en la mesa y va y lo ofrece a los niños cuando van saliendo del colegio. La segunda parte de la parte global, cuando nosotros estábamos haciendo el trabajo en Brasil, yo seguí a los cosechadores, a los sopilotes, y veía las cosas que estaban apiladas contra la pared, y yo veía en lo último los precios de los materiales, y su precio era precios similares a los que estamos obteniendo en Colorado, California. Entonces hace que el mercado global sea más o menos parecido. Y lo que yo quiero hacer es que si ustedes tienen 1 millón de personas en San José, sé que hay un pequeño fábrica de papel. La mayoría de las ciudades tienen que tener empaquetadoras para sus productos. Entonces, me gusta, para cerrar el bucle, el ciclo, al comenzar a reciclar el papel en su ciudad, el metal en su ciudad, no tendrá que usar el mercado global para hacerlo. Y lo último que yo diría, uno de los más grandes consumidores de California de material reciclado es PepsiCo. Entonces, si ustedes no tienen que ir a Asia, pueden ir a México. Perdón, estaba diciendo México, no PepsiCo. México, para vender los productos de reciclaje. Good morning. My name is Sergio. And I see that in Costa Rica, there are a lot of young people that are working. Jóvenes, incluso que fueron a la universidad y que ahora están graduados o no se han graduado, pero no encuentran trabajo. Yo me quedé pensando cuando estas presentaciones de hoy en la mañana son excelentes, felicidades. Yo creo que algo se puede hacer. ¿Qué tal si, no sé, ¿qué se ocupa para hacer un certificador en True? ¿Cuáles son los requisitos? ¿Qué tan difícil es convertir a un joven en certificador? ¿Qué tan difícil es educar a un joven para que entienda la economía circular? Muchos de los cursos que yo doy tienen que ver con economía circular. Entonces, ¿por qué no entrenar a la juventud a que empiece a entender qué cosa es la economía circular? ¿Por qué no dar capacitación en ese sentido? Y tal vez ellos empiecen a pensar en pequeños negocios que sean su proyecto de vida, para que no anden buscando trabajo por la calle y tal vez nunca lo encuentren. Thank you. Thank you for your support and your interest and enthusiasm. We absolutely agree that there's opportunities for youth and people of all ages to participate in a zero waste economy. And yesterday we taught at a LEED university. Tomorrow we're going to be at Country Day. Mañana vamos a estar en la escuela Country Day. Y la capacitación verdadera, podemos tenerla. Es un curso como de 8 horas para recibir el entrenamiento. O puede tomarlo en línea.
cuesta como $400. Eso podría ser mucho para algunos jóvenes, ¿verdad? Más desempleados. Si quisiéramos ofrecer eso en otros países para poder ayudarles con un mejor precio. Sí, claro, ciertamente. Es una buena idea. Y nuestro colega Dennis aquí, Dennis, es parte de la Alianza Cero Desechos. Entonces, él ha ido alrededor del mundo pensando acerca de esto también. Entonces, hay muchas cosas que están pasando con respecto a eso. Es una buena manera de involucrarse. Y usted conoce acerca de la Fundación Ellen MacArthur, ¿usted conoce eso? Ellos son los que están promoviendo la economía circular y tienen mucha información en el sitio web con respecto a eso. Y tienen conferencias que ustedes, a las que ustedes pueden asistir en Atlanta o en otros lugares o tal vez en línea para enseñarle a más personas en Costa Rica. Sí, claro, así que la economía circular para nosotros. La palabra esta, el término este de economía circular apareció hace unos 5 años. Y nosotros hemos estado pensando que nosotros hemos estado haciendo esto todo el tiempo, cero desechos y demás. Pero luego se convirtió en economía circular, ¿verdad? Y hablemos un poquito más acerca de cero desechos. Normalmente hablamos más acerca de cero desechos con respecto a los materiales. Papeles, botellas y demás, pero cero desechos, no queremos desperdiciar materiales ni las personas tampoco. Entonces, estamos tan felices de que siempre haya algo que nosotros podemos hacer dentro de la sociedad con respecto a cero desechos o desperdiciar cero, ¿verdad? Cero desperdicio. Mercadeo es una posibilidad para promoción. Necesitamos emprendedores, necesitamos científicos e ingenieros para que invertir en nuevos productos y nuevos procesos. Y en los Estados Unidos nosotros tenemos nuestros propios problemas. En San Diego, San Francisco tenemos muchos indigentes. Tenemos la posibilidad de que los indigentes puedan reciclar materiales, botellas y ser parte del sistema para apoyar la economía circular. Entonces siempre va a haber un rol en algún lugar dentro de la sociedad para el cero desperdicio. Queremos alentarla, promoverla y incentivizarla. Y entonces me gusta ver el futuro para enfoques en capacitación, vernos inmersos en eso, entrenamientos verdaderos en línea. Ya entrenamos, tenemos comunidades de cero desperdicio, los consejeros de negocios verdaderos que le pueden dar consejos a las empresas con respecto a cero desperdicio. Y Elena y Ana María van a estar promoviendo cero desecho en Costa Rica para promover esas cosas en el territorio nacional. Y quiero hacer una pregunta. ¿Qué industria principal fue creada sin entrenar su fuerza laboral? El reciclaje. Como gerente de programas gubernamentales, tanto en Fresno como en San Diego, cuando yo recibí el mandato de mi consejo de seguir adelante y contratar personas para hacer el trabajo, ellos no estaban ahí. La mayoría de mis empleados fueron entrenados haciendo el trabajo. En el 2009-10, cuando tuvimos la gran recesión, ellos mandaron $1 trillón para salvar a los bancos. Bueno, el presidente Obama puso $1 trillón en programas sociales. Entonces nosotros fuimos y obtuvimos una donación y obtuvimos dinero para poner programas de capacitación en 3 colegios comunitarios con 18 créditos que era transferible a las universidades principales. Y Emmett fue uno de mis estudiantes hace 8 años. Si ustedes van a tener un sistema, ahí es donde está la falla, donde la universidad, no me importa si es un beneficio o reingeniería, que puedan poner este concepto de cero desperdicio como algo del currículo para que cuando estos profesionales salgan de la universidad tengan una idea de qué es lo que tienen que hacer. Esa es la brecha que tenemos que llenar, yo creo. Bueno, primeramente, well, first of all, I would like to thank you for all the very interesting presentations. I've learned a lot. I'm Ana Grace from the University for Peace. And at the university, we are working for the elimination of plastic, single-use plastic. But nevertheless, we have found the inconvenient
that the elimination of the plastic bag has been somewhat difficult. And whenever we have been able to, we have eliminated and we have substituted the plastic bag for a paper bag. But nevertheless, for the toilet paper, as a colleague was mentioning, we have found the difficulty that we can only give it to the municipality in plastic bags. So I would like to know if there is an experience that you might be able to share with us, so as how to eliminate the plastic bag that we use for sending the toilet waste to the municipality. Creo que tienen una oportunidad aquí para innovación. Ustedes tienen un problema de que ustedes necesitan sobreponerse. Ustedes tienen investigadores, tienen oficiales municipales, tienen gente de gobierno que entienden cuál es el problema y que tienen que buscar soluciones para arreglarlo. Nosotros estábamos el año pasado en un lugar, perdón, no lo logré oír dónde, y tenían la contaminación de lagos, y ahí tienen 1,000 lagos y 900 están contaminados de desechos de aguas negras. Entonces, este es un problema único para ellos, exclusivo para ellos, y en lo que ellos han enfocado, ellos han traído ingenieros de alrededor del mundo para hablar acerca de las posibles soluciones para el tratamiento de aguas negras, que en los Estados Unidos está muy centralizado, grandes plantas multimillonarias. Esa tal vez no es la tecnología adecuada para este lugar, para la estructura de ese lugar. Entonces, en lugar de eso, dijeron, tenemos una mejor idea. Estos, tenemos que buscar soluciones locales en el punto de el edificio. Entonces, si ustedes van a construir un edificio, tienen que tener un sistema de tratamiento de aguas residuales. Esto para nosotros era sorprendente. Tal vez no lo hubiéramos pensado, pero es la solución que ya teníamos. Grande, en vez de una planta multimillonaria gigantesca, hacer algo pequeño. Entonces, si ustedes tienen un problema con las bolsas plásticas, por el papel aquí, es algo que es necesario, absolutamente necesario. Yo creo que hay muchas otras cosas que podemos resolver primero. Lo que se bota no es, la mayoría de lo que se bota no es papel higiénico, sino que es productos orgánicos y demás. Entonces, creemos que es algo importante que hacer. Y sabemos que habrá innovación y habrá una solución para eso. Y el otro aspecto que tienen que pensar, yo creo, es que cuando estábamos en Hyderabad, en India, cuando estábamos ahí, estábamos con 80 profesionales muy serios de cero de desperdicio. Y ellos estaban muy serios ahí en India, donde están desperdiciando muchísimo en la fuente de al nivel domiciliar. Donde piden que se paren ahí, que no tengan lugares centralizados ni recolección universal. Nadie está viniendo a recoger las botellas en las puertas y demás. Ya que son orgánicas, ellos tienen que lidiarlos en sitio con compostaje en sus casas. Pero ellos nos preguntaron a nosotros, ¿qué hacemos con los pañales, productos sanitarios? Esto es lo que tenemos que estar trabajando y nosotros estamos como, Dios mío, no tenemos una solución para ustedes necesariamente. Ellos están enfocados en todas las cosas que son difíciles de manejar y ellos van a encontrar la solución, estamos seguros. Con pañales reutilizables, con servilletas reutilizables, con todas esas cosas que están ahí. Entonces, yo no estoy seguro de que tengamos una solución directa para reducir y eliminar las bolsas plásticas que ustedes utilizan para guardar, para almacenar el papel higiénico sucio, digamos. Pero sé que ustedes encontrarán una solución. Y es muy importante que ustedes encuentren la manera. Estas son las cosas que encontramos después de reciclar y compostear todo lo demás. Entonces, es muy importante que lo veamos con ojos muy claros y que vamos a ver cómo podemos resolverlo. Y estamos absolutamente seguros de que estamos aquí para apoyarlos, pero sé que será una solución local lo que van a encontrar ustedes. El desafío con las bolsas plásticas y el papel higiénico es distinto que lo que tenemos nosotros en Estados Unidos. Pero allá, lo que tenemos con las empresas True, el problema es que el que se lleva la basura quiere que las bolsas para los papeles de la oficina, cuando es un edificio grande, el custodio o el conserje se lleva las bolsas de cada basurero y no quieren usar ningún tipo de bolsa para ahorrar
dinero y reducir recursos. Y el recolector de basura dice, necesitamos bolsas, ¿verdad? Entonces, ahorita se están tratando de encontrar la solución. Está un poco ahí viendo cómo lograrlo para que la empresa logre reducir el uso de bolsas plásticas, pero el recolector todavía pueda llevárselo y procesarlo. De hecho, tuvimos un seminario web hace unos 2 meses y hay gente que ya está trabajando en este tipo de temas. Si quiere más información, con gusto le doy mi tarjeta de presentación y le puedo contar lo que están haciendo en grandes edificios de oficinas con las bolsas plásticas. Entonces hay que pensar en políticas, programas e instalaciones. No puede existir una política sin la instalación. Y si lo pensamos al revés, el agua que tomamos, el agua potable, es lo más preciado que tenemos. Tenemos que ver cómo tratar las alcantarillas. Descentralizar es una buena idea. La respuesta para lo del papel higiénico sería una gestión orgánica. Esto, fibra, todo es orgánico. Nunca tendría por qué ir a un río o a un vertedero. Puede ir a una finca, agricultores. No tiene que ser una instalación grandísima, un centro enorme. Eso es difícil. Y nadie quiere tener algo así muy grande. Pero en una finca, a nivel más pequeño, podría tomar compostaje de este tipo de cosas. Nosotros en la isla de Hawái hemos hablado con el Departamento de Planificación, que decían, llevémonos la materia orgánica a las fincas. Pero los agricultores no querían. Pero se puede usar en ciertos tipos de suelos. Y también pueden hacer compostaje propio en la finca y puede pedirle a otra gente que le traiga la materia orgánica. Y lo último que dijeron es que siempre y cuando tuviera una instalación o un centro de compostaje que no fuera muy grande, estaba bien, podría ser dentro de su propia finca. Si fuera de cierto tamaño más grande, ya sería abierto al público. Entonces, la idea es buscar otro tipo de centros, pequeñas infraestructuras que se pueden utilizar y luego se va a lo más grande, con políticas y programas también. Y para agregar algo, sobre todo en el tema de que tengan el factor así como de asco, digamos, que a la gente le podría dar asco. Volviendo al tema de reputación. En San Francisco, por ejemplo, donde nosotros trabajamos, tienen compostaje de economía circular. Los restaurantes de San Francisco toman los restos de basura, lo que haya quedado en los platos, y van a un compostaje que es orgánico y se le venden a los agricultores. Ellos son los que crean las uvas, los vinos, los vegetales, que los mismos restaurantes compran para luego servir en el restaurante. Entonces, es totalmente circular en la parte de materia orgánica. En San Francisco tenemos la mayor cantidad de perros per cápita por persona del país. Hay más perros por persona en San Francisco que en ninguna otra parte de Estados Unidos. Y el desperdicio de los perritos lo recogen siempre muy bien, porque hay una ley, tienen que recogerlo. Pero una vez que lo recogió, ¿qué hace con eso? Técnicamente es compostable. Técnicamente se puede, porque es igual que el papel higiénico. Técnicamente se puede llevar a compostar. No tendría ningún problema el compostaje del papel higiénico o de los desechos de los perros. Es muy caliente, hay bacterias y bichitos que se comen eso. El proceso de compostaje sucede y es muy eficiente y da un compost muy bueno. Y de hecho, por muchos siglos se ha utilizado en cultivos y todo, y no ha habido problema. Pero está el tema de reputación. Entonces, San Francisco no quiere decirle a la gente que sí puede llevar el desperdicio de su perro al sistema de compostaje, porque tiene miedo de que se crea que, ¿verdad?, en todos estos restaurantes tan caros están comprando vegetales y vino creado con compost, con partes de perro. Entonces, no hay ningún problema técnico. En realidad, no es técnico. Es una cuestión de percepción y de reputación. Entonces, estos temas todos se pueden resolver. No los vamos a resolver aquí ahora mismo. Se está tratando de resolver en San Francisco. Ustedes pueden resolver el problema acá a su paso. Good afternoon. Thank you. I am Andrea Acuña. Y quería hacerles una consulta. En el entendido de que debemos evitar, reducir, reutilizar, reciclar,
si lo vemos actualmente o veamos la situación del país, siempre vamos a tener residuos que no tienen mercado para el reciclaje, ¿verdad? Actualmente. ¿Cuál es su posición con respecto al coprocesamiento de residuos? Porque actualmente en el país una opción que se nos ha facilitado es el tema de coprocesamiento en hornos cementeros, donde sustituyo combustible fósil y utilizo residuos como combustible. Viéndolo desde un punto de vista de residuos ordinarios que no puedo reciclar, pero otros residuos que no hemos mencionado tanto, por ejemplo, los residuos peligrosos. Gracias. Yeah, you know, this is a difficult issue, and we work on this with colleagues around the world. We work with an organization en todo el mundo y trabajamos con una organización que se llama Gaia, que es una alianza global para buscar alternativas a la incineración. Y el procesamiento de desperdicios en incineradoras o hornos de cemento como solución para el material que ya ha pasado por todas las etapas y no tiene solución por ahora, no creemos que sea la respuesta correcta por muchos motivos. Primero, los hornos de cemento, primero hay que trabajar en una forma de que sean sostenibles. O sea, por ahora hay un gran empuje por reemplazar el combustible fósil por alternativas y podemos considerar algunos de los materiales de gran valor PTU como una sustitución adecuada. El problema es que nos estamos manteniendo con esa solución, o sea, no encontramos otra forma y nos hacemos dependientes de eso. Queremos ahora más bien que los materiales que no son reciclables por ahora se encuentre la forma de que sean sostenibles, porque si dejamos que siga pasando a ser las incineradoras o los hornos de cemento, no habría un verdadero incentivo para que los fabricantes creen un producto realmente sostenible. Otro tema que incluso hablamos ayer es la botella ecológica. La botella ecológica es una buena solución a corto plazo. Es una botella donde uno pone el material no reciclable en una botella plástica que se utiliza para construcción sostenible. Está bien, es una buena alternativa a corto plazo para ciertos materiales, pero no vamos a poder usar todas las botellas ecológicas que podamos crear. Va a haber también una limitación en ese sentido. Entonces, a corto plazo es una gran idea. A largo plazo necesitamos otra cosa. Necesitamos que los productores y fabricantes creen productos sostenibles, paquetes sostenibles, y nosotros vamos a concentrarnos en ese tema para asegurarnos de que suceda. Gracias por la pregunta y por la respuesta, Ruth, también. Es tal vez una solución temporal para las cosas que no son reciclables, pero realmente el principio de cero basura y la economía circular es el mejor uso. Entonces, cuando ya tomamos los recursos del bosque para hacer papel y hemos sacado de las minas los minerales que necesitamos para los productos y al final decimos, bueno, ya lo usamos una vez, no podemos hacer nada más, quemémoslo en el horno de cemento, tenemos entonces cenizas. Entonces, tenemos los recursos, los usamos una vez y los quemamos y para siempre van a ser inutilizables. Entonces, entiendo que los hornos de cemento pueden ser necesarios si la gente necesita cemento, pero necesitamos una solución de ingeniería y necesitamos que la gente piense en el mejor uso antes. Quemar desperdicios que no podemos reciclar ahora, es mejor reciclar, encontrar la forma de cómo reciclarlos en lugar de quemarlos. Buenas tardes. Good afternoon. I am Ángel Fernández. I am persona indígena de aquí, de los territorios indígenas. Quiero saber qué piensan ustedes sobre los pueblos originarios, principalmente a lo largo de la historia de toda América ha sido población indígena. Entonces, ¿qué piensan ustedes sobre cómo es la cosmovisión que te de nosotros, de los pueblos originarios que a lo largo han puesto en práctica naturales que verdaderamente que han llegado a dar frutos realmente que han logrado verdaderamente que la tierra se mantenga, pero que de una manera nosotros no podemos solos porque una manera de cultivar esa manera las semillas, ser la compañera, utilizar las semillas, todo esto, y poner en práctica. Entonces,
¿Qué piensa usted realmente? ¿Qué valor le dan ustedes a sus pueblos originarios? Thank you. I think I love your question most of all. Es una pregunta muy importante, issue of indigeneity. Importantísima, el tema de los pueblos originarios y el hecho de que las personas indígenas suelen vivir muy cerca de la tierra y han usado los recursos de forma eficiente pensando en sus hijos y nietos. En nuestros pueblos aborígenes en Estados Unidos tenemos la del principio de la séptima generación. Yo, de hecho, participo en una organización que se llama Bioneros, B-I-O-Neros, no pioneros, sino con B. Y ellos están trabajando mucho en el tema de aborígenes, pueblos originarios, indígenas, para aprender las mejores prácticas de estos pueblos originarios y ver cuáles son las mejores formas de salvar al ambiente. Entonces les insto a que busquen este sitio web Bioneros y tienen también una persona que se dedica exclusivamente a traer a personas indígenas a participar en la organización para que nos enseñen y compartir sus conocimientos. Qué dicha que nos preguntó y que está usted aquí hoy, porque hay tantísimo conocimiento, como usted dice, que su pueblo y otros pueblos originarios pueden compartir con las personas en otras zonas. Muchas gracias por venir. Bueno, el Centro de Educación Ambiental UNED, la Red Costarricense de Instituciones Educativas Sostenibles, REDIES, y la organización Zero Waste Costa Rica, les da gracias por su asistencia a este evento. Doña Sonia tiene un presente para cada uno de los expositores de parte de la UNED. Muchas gracias y buenas tardes.